tener café en cooperativa. Estamos listos ya en el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Tenemos un tremendo desorden, no en el país, acá en el escritorio. No pienses que es una crítica subliminal con mala intención. No, estaba buscando acá esta notita que me dejaron, que era bien importante para comenzar este primer café, una nueva mañana en cooperativa, porque frente a los escándalos de colusión, ¿qué pasa con los proveedores más pequeños? De esta materia se trata el artículo Papel higiénico, pollos y farmacia, del economista Andrea Butelman, publicado en el Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. De aquí le decimos a la economista Andrea Butelman que tiene que agregar a los supermercados pollos 2 y los pollos, porque están coludidos, según la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Vamos a hablar de eso y de otras materias con los señores Jorge Correa Sutil, militante demócrata cristiano. ¿Sigue el partido, no? Sí, señor. Ya. Con las cuotas al día. Eso, me parece bien. No, abogado, mucho. Consejero del Colegio de Abogados. Muy buenos días, don Sergio Campos. ¿Cómo está usted? Aquí lo estoy viendo. Un muy feliz año para usted y todos los radioescuchas de cooperativa. Igualmente, lo veo que viene a implantar la moda 2016 con suspensores. Sí, sí, se va a usar este año. Camilo Escalona, ex senador, expresidente del Senado, vicepresidente del Partido Socialista. Muy buenos días, feliz año. Igualmente, pues. No viene con corbata, eso me huele que va a salir de vacaciones y después podría ser candidato a ministro, ¿no? No, candidato. ¿No es candidato? No. Pero nunca hay que decir que nunca jamás. No, pero yo en lo personal no soy candidato. ¿No? No. Don Pedro Pablo Errázuriz, vicepresidente de Evópoli. Muy buenos días, muy feliz año. Yo veo harta energía en el panel aquí hoy día. ¿Sí? Muy buenos días, sí lo veo. Hay vitalidad. ¿Sabe que Chile se ha convertido nuevamente en noticia internacional? Y no es precisamente por que salimos campeones de América, sino por la colusión. Aparece en la revista América Economía, por ejemplo, aparece un extenso artículo con los detalles que marcan, digamos, esta situación. Chile denuncia colusión de supermercados de Cencosud, SMU y Walmart. Les pongo a consideración esta materia. Seguramente ya se han informado a través del diario Cooperativa que la Fiscalía Nacional Económica hizo esta acusación de colusión entre los grupos Palman, Walmart y Sayé, que fijaron precios del pollo fresco en Jumbo, Unimar, Líder y otros supermercados. Nicolás Ibáñez ha enviado una carta al Mercurio donde habla sobre esta materia. Ibáñez era dueño de Líder, ¿eh? Y sí, que se lo vendió a Walmart. Yo no sé si tiene participación todavía o... Yo entiendo que no, parece ya que terminó de vender. Dice, rechazo enfáticamente el intento de la Fiscalía Nacional Económica de perseguir, desprestigiar y enlodar a las empresas de supermercados aludidas en el requerimiento presentado en el día de ayer ante el Tribunal de la Libre Competencia. Somos empresarios responsables de cumplir con la ley, la ética y las buenas costumbres y orgullosos de aportar con nuestro esfuerzo a la patria. Y rechaza entonces el hecho que se haya notificado por la Fiscalía y se haya ventilado estos temas a través de la prensa en un claro intento de aprovechamiento político. Es inaceptable el intento del gobierno a través de esta maniobra inconducente y claramente mediática de tratar una vez más de desprestigiar a los empresarios. Fin de la cita. ¿Quién abre los fuegos? ¿O ponen los paños fríos a esta historia? Yo creo que un silencio es lo más atingente en este minuto. Sobran palabras, yo creo. Porque... Pedro Pablo Errázuriz, ¿qué tendríamos que decir para empezar? No, yo lo encuentro realmente escandaloso. O sea, me imagino que el juicio va a seguir y vamos a tener más conocimiento, pero en general lo que ha pasado. Hay una cosa que es bien notable, y es que yo creo que aquí sobre todo la sociedad ha tomado conciencia de lo grave que es la colusión. Cuando hace 200 años atrás en los procesos, las profesiones y las actividades se asociaban para coludirse y definían precios, y ese proceso históricamente
ha ido, por suerte, cambiando de la manera que hoy día es un escándalo. Hay áreas en las cuales todavía, en algunos ámbitos de la medicina, todavía pasa, ¿no? Donde hay un cierto control de la oferta de modo de poder mejorar los precios. Pero la verdad que a mí lo que me gusta de esto, independiente de los casos puntuales, es que se tome conciencia del daño que le produce a las personas. O sea, que la falta de competencia impacta gravemente a todas las personas y, por lo tanto, fuerza en controlarlo, en investigarlo. La delación compensada tiene sentido porque es una fórmula que permite conocer de los temas, porque si no se hace muy difícil. Y por lo tanto, para mí lo que me gusta rescatar de esta situación es que efectivamente se investigue, y el trabajo que está haciendo el fiscal a mí por lo menos me parece muy positivo. Ya, pues ahí tenemos una primera opinión. Don Jorge Correa Sutil, lo veo que está con una observación, digamos, meditada. Ojalá tengamos capacidad de asombro y de indignación para seguir recibiendo este tipo de casos. Yo me alegro enormemente, yo no veo ninguna ni persecución política ni actividad mediática. Me parece lamentable la carta de Nicolás Ibáñez, cuando una institución seria como es la Fiscalía Nacional Económica acusa responsablemente y con antecedentes de colusión a todos o prácticamente todos los supermercados chilenos. Lo que corresponde es que ellos hagan la defensa en los tribunales e intenten desvirtuar una acusación que ciertamente es muy grave. Coludirse significa, repitámoslo, ponerse de acuerdo, engañando al consumidor que cree estar comparando precios en entidades competitivas que están tratando de rebajar los precios para así vender más, en condiciones de que lo que hay es un acuerdo, un cartel, un modo de lucrar indebidamente. Y esto ciertamente le hace daño a todo, le hace daño al bolsillo del consumidor, le hace daño a la imagen del modelo que los propios empresarios dicen proteger y defender. Y por lo tanto estamos ante un hecho gravísimo. Ahora, Ricardo Mewe, lo entrevistamos esta mañana, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y dice que de llegar a establecerse, digamos, la verdad final con esta investigación, serían expulsados por lo menos dos de los socios que forman parte de la Cámara Nacional de Comercio, que esa es la situación. Además, no es tan partidario de la cárcel, porque dice que la delación compensada es lo que permite en alguna medida poder indagar en esta en estas situaciones. ¿Me permites meterme en ese punto? No sé, Camilo, por favor. No. Mira, yo parto por hacer una confesión. Yo tengo una... presto asesoría profesional a la Fiscalía Nacional Económica en algunos temas y he estado metido en la reforma legislativa. A mí me preocupa lo que ayer oí del ministro de Economía. Arengas a aprobar esta ley con discusión inmediata, a mí me parece francamente un discurso impropio de una autoridad política. Aquí hay un problema. Sin duda la emoción y el sentimiento de uno es a decir, mire, estos hechos deberían ser sancionados con más severidad de lo que son hoy. Y todo indica, parece muy bien, que se aumenten las multas asociándolas a un porcentaje de la ganancia obtenida, que ojalá supere el 100%. Esto viene de 2009, 2010, 2011, por ahí partió. 2008, ya. 2011. Pero Sergio, el problema que tiene la cárcel es que va a poner sobre la investigación de la Fiscalía, que hoy día ha demostrado una gran eficacia, dos cargas muy complicadas. La primera, que ya la estamos presenciando, es el tironeo de papeles entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica respecto de los antecedentes que la Fiscalía obtiene sobre la base de una garantía de secreto o reserva. Eso ya se está viviendo y es una cuestión que la nueva ley tiene que solucionar, porque de lo contrario, la agregación de la cárcel es una señal populista de agregar una sanción que en definitiva puede matar la posibilidad de una investigación eficaz. Y el segundo problema que tiene es que la Fiscalía Nacional Económica tiene atribuciones investigativas que no están en los estándares penales. O sea, en los estándares penales, por ejemplo, nadie puede ser obligado a colaborar. En una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, los privados están obligados a colaborar. Este tipo de cosas se va a poner en duda
con una sanción penal. Entonces la legislación, me parece a mí, tiene que solucionar este tipo de problemas para poder responsablemente incorporar una sanción de cárcel. Y esto no se logra con una discusión inmediata de la ley y con el simple agregado de una pena de cárcel, porque de lo contrario estamos arriesgando la eficacia que hoy día vemos en la Fiscalía Nacional Económica para descubrir este tipo de situaciones. Un llamado entonces a legislar con cuidado, ojalá encontremos fórmulas para poder aplicar las penas de cárcel, pero no irresponsablemente, no poniendo en riesgo la eficacia de la investigación. Camilo Escalona. Bueno, yo me quiero referir a la imputación que hace el ex controlador de la cadena de supermercados Líder, el señor Nicolás Ibáñez, a través de esta carta al Mercurio, buscando desviar la atención del hecho que se está investigando por la Fiscalía Nacional Económica y ahora por el Tribunal de la Libre Competencia, en el sentido de que esto sería un intento del gobierno. Yo creo que ese es un monumento a la hipocresía, esa afirmación. La situación que se ha generado viola el conjunto de los criterios que él dice en su carta, porque señala que los empresarios son responsables de cumplir con la ley. En este caso, se produce una asociación, como lo demuestran los mails que están publicados en la misma página en la que se publica su carta, que demuestran claramente una asociación para violar la ley. Se viola la ética de la libre competencia completamente. Hay una asociación monopólica con el propósito de burlar las exigencias de un mercado que se supone autorregulado, y las buenas costumbres son dejadas definitivamente de lado, porque acá de qué buenas costumbres podemos hablar cuando se está generando un mecanismo de enriquecimiento ilegítimo e ilícito de los controladores de las grandes cadenas de supermercados. Entonces, ninguna de los criterios que expone en esta frase tan corta pero contundente, ninguno de ellos se cumple. Se viola cada uno de ellos. Y en consecuencia no corresponde sino que rechazar enfáticamente esta frase. De mi punto de vista, junto con constituir una gigantesca hipocresía, como ya lo señalé, es, creo yo, un intento de generar una cortina de humo respecto del hecho de fondo, desviar la atención para mal politizar una discusión, es decir, tratar de que esta discusión tenga que ver con gente que apoya al gobierno o que rechaza al gobierno, y esa no es la discusión de fondo. Esta es la discusión respecto de la colusión propiamente tal, si es aceptable o no aceptable que se generen estos mecanismos para burlar la competencia, para abusar de la posición de dominio en el mercado y para imponer precios abusivos a los consumidores. Esa es la discusión de fondo y no corresponde en consecuencia generar una cortina de humo respecto de ella. Ahora, respecto del alegato jurídico que hace Jorge Correa, yo creo que ahí, bueno, tropezamos con dos valores, porque la ciudadanía mucho reclama que al no haber pena de cárcel en estos delitos, se viola el principio de la ley, porque muchas personas por delitos mucho menores, de mucho menos impacto, van a la cárcel. ¿No? Qué sé yo, se mencionaba el caso del chico que vendía CDs piratas, terminó en la cárcel de San Miguel y murió quemado después en un incendio que se produjo en la cárcel. Claro, entonces se produce un problema muy grave para el Estado de Derecho Democrático, que es que penas más graves tienen sanciones más bajas que las otras, y en consecuencia es un problema bien de fondo, porque tiende a cuestionar toda la acción del Estado de Derecho Democrático. Ahora, tenemos una situación. Sergio, solo para aclarar un punto, a mí no me parece que los problemas que Jorge genera Correa la sanción penal nos deban llevar necesariamente a descartar la sanción penal. Muchos países la han descartado, muchos países europeos y combaten con bastante eficacia la corrupción. Pero a mí lo que me parece es que si vamos a incorporar la pena de cárcel, tenemos que hacernos cargo de sostener y mantener la eficacia de la investigación, porque si no estamos haciendo populismo penal. Y esa cuestión también es muy contraproducente. Entonces, a mí el llamado que yo con el cual yo partí,
es que a mí no me parece que aprovechando un escándalo de esta naturaleza se quiera que la discusión legal sea con discusión inmediata sin hacerse responsable de que vamos a mantener la eficacia de la persecución. Si logramos establecer sanción penal, con lo cual yo estoy de acuerdo, yo creo que es muy difícil para un Estado democrático sostener que este tipo de ilícitos no tengan sanción penal y que lo tengan otros hechos que aparecen menos graves para la población y para cualquiera que juzgue, y yo mismo también comparto esa tesis, pero tenemos que hacer esa legislación con el cuidado debido para que no matemos la capacidad investigativa que hoy día tenemos. ¿Habrá una oportunidad en esto de hacer una especie de lo que se hizo a propósito de la gente que tenía dinero fuera de Chile para internarlos pagando un impuesto único? ¿Alguna fórmula? Porque ¿sabes lo que pasa? Que Pedro Pablo Rasuri. Este es un proceso de transformación cultural bien potente. El hace 30 años atrás, yo dije 200 porque tiene más historia, pero había un proceso en el cual los colegios profesionales definían tarifas, había un mecanismo que era un poquito la forma comercial, que era absurda en realidad en el contexto del cliente final. Entonces yo siento que esto que es claramente un ilícito y que ya es claramente un ilícito hace mucho tiempo, quizás hay una oportunidad para blanquear y mejorar el mercado. La dilación compensada es eso. Ahora uno puede mirarle y ver cómo perfeccionarla, pero es eso. Señor, usted venga, cuénteme la historia, porque además son historias muy difíciles de descubrir. Los pollos en los supermercados se descubre después de investigar los pollos. Entonces, la dilación compensada es una cuestión que también choca a algún sentido ético. ¿Cómo va a ser posible que un bandido se las lleve peladas? Porque, bueno, pero es que esa es la manera en que se destruyen eficazmente las bandas. Entonces, hay aquí dos valores que hay que equilibrar en juego, que son complejos. Por un lado, la emocionalidad que nos lleva a pensar en las penas del infierno, y por el otro lado, el cuidado de la eficacia de que seamos capaces de que estos hechos se descubran, porque si no se descubren no tenemos capacidad de disuasión después tampoco. Estamos en un escenario complejo. Tenemos en este momento a Fuad Chaín, diputado que ha estado en la Cámara trabajando precisamente frente a estas asociaciones de colusión, entre otras, por ejemplo, de las administradoras de fondos de pensiones. Ha habido otras situaciones también, los buses, Pullman, Turbus, Falabella, París, en los casos de los televisores, en fin, la farmacia, la transporte situación marítimo, los pollos, la compañía sudamericana de vapores, en fin, que está en desarrollo, el caso del papel tisú. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Sergio, a ti y a todos los cafeteros hoy día, un gusto saludarlos, que tengan un muy buen año todos. Bueno, estamos hablando acá de la legislación para enfrentar estas situaciones, cárcel, no cárcel. Se dice también que esta denuncia que ha hecho la Fiscalía y los acertos del Ministro de Economía constituyen una actitud, digamos, más bien política, que no tiene mucho que ver con la honestidad de los empresarios, como ha dicho Nicolás Ibáñez en una carta al Mercurio. En fin, ¿cuáles son las medidas que se están estudiando en el Congreso y con qué celeridad tendría que discutirse esta situación? Porque estas historias no son nuevas, el caso del papel tisú tiene más de 11 años. Bueno, lo primero es que yo esperaría, ¿no es cierto?, que quienes están involucrados más bien traten de desvirtuar hechos tan evidentes como las comunicaciones electrónicas que sustentan el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y no tratar de desviar la atención haciendo acusaciones de persecución política. Y antes de entrar al fondo, creo que hay una cosa que no hay que perder de contexto. El contexto es la altísima concentración económica que tenemos en el país. Por eso que en prácticamente todas las áreas hoy día estamos viendo que hay casos de colusión. Y casos de colusión que se están descubriendo a partir de las nuevas facultades que tiene la Fiscalía Nacional Económica desde el año 2009, que son facultades intrusivas, que le han permitido descubrir estos casos. ¿Y qué es lo que hace el proyecto de ley? El proyecto de ley lo que hace primero es aumentar las multas para que siempre sea más cara la multa que el beneficio económico obtenido, planteando el doble del beneficio económico obtenido como multa, y en los casos en que esto no se pueda calcular, el 30% de las ventas brutas de las empresas durante todo el tiempo donde se generó la colusión, y por lo tanto las multas son altísimas. Segundo, se generan más facultades de la Fiscalía Nacional Económica, tanto desde el punto de vista investigativo como el control preventivo de fusiones, que nos parece muy importante para poder seguir evitando, digamos, una excesiva concentración, que una generación de riesgo de prácticas monopólicas. Otra área que me parece muy importante es la pena de cárcel. Yo aquí quiero decir que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio lo que ha hecho es desinformar a la ciudadanía el día de hoy.
cuando dice que esto atentaría contra la delación compensada, que además se perfecciona en este proyecto, se regula de mejor manera. Porque al establecerse el tipo penal de colusión, lo que se hace además es señalar expresamente que no va a poder ser perseguido penalmente tampoco quien es el primer delator, es decir, quien se autodenuncia, quien delata, quien rompe este círculo de confianza del cartel, que es lo más difícil, ¿no es cierto? Romper ese círculo de confianza no solo no va a arriesgar penas de multa, sino que tampoco va a poder seguir, va a ser perseguido penalmente. Eso le da eficacia efectivamente a la delación compensada, porque si se delata, el beneficio es muy, muy fuerte, muy grande, pero si no se delata y se descubre, las sanciones no solo pecuniarias, sino que también las sanciones privativas de libertad, que realmente un incentivo fuerte, también va a incentivarlo a que, en definitiva, pueda delatarse y pueda entregar antecedentes para que estos hechos no se sigan generando. Por eso es que es tan importante fortalecer nuestro catálogo de sanciones con una pena de cárcel, no solo por razones dogmáticas, ¿no es cierto?, que un delito tan importante que no solo afecta el buen funcionamiento de los mercados, la fe pública, a millones de personas, sino que porque la sanción penal es un disuasivo eficaz en delitos como este, no solo las sanciones pecuniarias. Por lo tanto, a mí me parece que el proyecto de ley es un proyecto de ley muy equilibrado. Y respecto a lo que decía mi camarada, amigo, colega Jorge Correa Sutil, de esta dificultad que podría presentar la convivencia de investigaciones administrativas de la Fiscalía Nacional Económica con investigaciones penales. Bueno, tanto el propio fiscal fue partidario y ha respaldado el proyecto, pero también el fiscal nacional en su informe, el Ministerio Público, dice que esto es perfectamente posible, que hay muchas áreas donde esto convive, convive en la ley de mercado de valores, donde la SBS lleva investigación administrativa, ¿no es cierto?, pero paralelamente hay delitos que pueden ser investigados por el Ministerio Público, en la ley de banco, la ley de sociedad anónima, hay un conjunto de regulaciones especiales donde perfectamente hoy día conviven las investigaciones administrativas con las investigaciones penales. ¿Por qué en este caso no podría llevar adelante una investigación la Fiscalía Nacional Económica para poder presentar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y paralelamente, ¿no es cierto?, que se investigue el delito por parte del Ministerio Público para poder, digamos, presentar una formalización, ¿no?, en toda la acusación ante los tribunales penales. Diputado, bueno, ¿alguna pregunta para el diputado Chaín de los panelistas Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Pedro Pablo Razzuri? Si hubiera interés en profundizar en lo de la sanción penal, a mí me interesaría. Diputado, muy buenos días, gusto saludarlo, tengo usted un muy feliz año. Yo creo que vamos a concordar todos en que el 2009 hicimos progresos significativos y cuyos resultados están comenzando a estar a la vista. La Fiscalía Nacional Económica es capaz de hacer investigaciones, es capaz de descubrir los casos y tenemos sanciones muy leves. Yo felicito a la Cámara de Diputados por el trabajo que ha hecho. Me parece que por lo menos yo profesionalmente no veo ningún problema al alza de las multas y a un porcentaje sobre las ganancias. Me parece que el 200% es una cifra significativa y por lo tanto tendríamos ahí una política disuasiva. No veo tampoco los problemas que usted no ve, y en ese sentido comparto su crítica, de que la sanción penal no va a arriesgar el problema de la delación compensada, porque hay una norma expresa que dice que el que haga delación compensada no tendrá sanción penal. Lo que me preocupa es si vamos a tener bien solucionados los problemas que van a surgir con la convivencia de investigaciones penales y de investigaciones administrativas. Y creo que ese círculo no ha terminado de cerrarse. Y que no es bueno simplemente acelerar la discusión de este proyecto sin que estemos tranquilos de que eso esté solucionado. Es cierto que hay muchas áreas en las cuales hay investigaciones administrativas y penales paralelas. Pero lo particular que tiene esta son dos cosas. La una es que la Fiscalía Nacional Económica, y es muy importante para ella, puede mantener en reserva ciertos antecedentes, incluso respecto del Ministerio Público. Y eso, que está actualmente en discusión, en un juicio, en el Tribunal Constitucional, el resultado de eso no lo sabemos y la nueva ley yo creo que no se hace cargo suficientemente de ese problema. Y el segundo problema es que las facultades investigativas, no estoy pensando en las intrusivas, sino en la obligación de colaborar de los entes privados, yo creo que va a estar puesta en duda si al final hay una sanción penal, porque eso es incompatible con una persecución penal. Entonces, si esto puede terminar en sede penal, le van a discutir a la Fiscalía Nacional Económica la capacidad que tenga de exigir colaboración de los privados, que es un instrumento muy importante para que estos casos como el de hoy día se hayan descubierto. Ahora, una consulta. Sí, Camilo Calona.
¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Una consulta. Muy bien, Camilo, ¿Cuál es la situación en el Parlamento para aprobar la ley? ¿Todas las fuerzas la van a respaldar o hay alguna votación tensa? ¿Cómo es la situación? Yo le quiero decir que este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso, de alguna manera, da cuenta de un amplio consenso respecto a la necesidad de poder abordar este tema de manera seria, profunda, y responder un poco la inquietud de Jorge. Yo creo que eso queda muy resuelto, porque el monopolio del ejercicio de la acción penal la tiene el Fiscal Nacional Económico. Y por lo tanto, el Fiscal Nacional Económico, que es el único que va a poder dar inicio a esta investigación penal, no puede después quejarse que efectivamente el Ministerio Público le pueda pedir información que él, para efecto de la investigación administrativa, no quiera entregar. O sea, creo que se resguarda de manera muy adecuada el éxito de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, sus facultades, entregándole el monopolio de el ejercicio de la acción penal. Es decir, el único legitimado activo para poder iniciar una persecución penal es la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, le estamos dando una herramienta adicional con una sanción altamente disuasiva, como la pena de cárcel efectiva, porque además incorporamos una norma que establece que independientemente del juego de las circunstancias modificadas de la responsabilidad penal y la posibilidad de tener una pena alternativa, esta pena alternativa se suspende por el plazo de un año, de una especie de ley de Emilia, donde efectivamente los involucrados, los condenados, van a tener una pena efectiva de un año de cárcel. Pero diputado, que tenga el monopolio no responde, presenta tres problemas. Uno es el problema de constitucionalidad, porque el monopolio de la investigación penal lo tiene el Ministerio Público según la Constitución. La investigación la tiene el Ministerio Público. Sí, claro, pero... el ejercicio lo tiene, el inicio de la investigación lo tiene aquí. Sí, pero eso va a tener problemas de constitucionalidad. La segunda es que el hecho de que tenga el monopolio no significa ni resuelve el problema de si va a poder mantener en reserva los documentos que ha obtenido y que la publicidad de ellos puede dañar la libre competencia. Y lo tercero es que tampoco resuelve el problema de los estándares de investigación. Cuando usted hace una investigación que está destinada solo a una multa, usted puede exigir colaboración de parte de los privados. Cuando usted está haciendo una investigación que puede terminar en sede penal, yo le aseguro que le van a objetar la capacidad que tenga cualquier ente administrativo de exigir la colaboración de los privados. Y a mí me parece que eso, el proyecto de ley no termina de resolverlo y deja abierta tres interrogantes que pueden terminar matando la capacidad que hoy día tenemos de descubrir estos casos. Eso tiene que resolverse bien. A lo mejor está bien resuelto y yo no logro descubrirlo, pero me parece que el monopolio de la acción penal no es suficiente Pablo Razo le quiere preguntar también. Vamos con Fachaín para cerrar este quiero desordenarle un poco, diputado, y es que muy buenos días. El ámbito que estamos abriendo es muy interesante. Yo encuentro que la discusión, que un poquito por dar fuerza a una discusión, pero que el CRUCH funciona como un monopolio, que el Ministerio de Salud actúa monopólicamente cuando no quiere entregar servicios a privados, que la educación tiene una dificultad respecto de la libertad y la apertura. Yo creo que este tema es muy atractivo y en el fondo... me parece que hay que ser cuidadoso, sobre todo en las zonas extremas. Yo creo que la discusión respecto a los médicos cubanos que no pueden entrar, que son de alguna manera atajados por el colegio médico, muestra ese tipo de cosas. Yo creo que aquí el espacio de apertura es fundamental y que los bordes son bien amplios. A mí la sola existencia del CRUCH me parece que es una acción de falta de libertad de mercado. Vamos a ver, diputado Fachaín, cómo está su capacidad de síntesis. Porque tiene un minuto y medio para contestar. La gran diferencia con Pedro Pablo, que él claramente entiende que la educación es un bien de consumo, yo no, y la salud tampoco, a pesar de que efectivamente hay áreas en que la salud que sí tiene que involucrarse, y se ha involucrado la Fiscalía Nacional Económica, colusión de médicos ha habido, Punta Arenas, Chillán, ya, y para ellos también es muy importante la sanción penal, porque ahí probablemente solo el pago del beneficio económico obtenido en estos casos a lo mejor no puede ser un disuasivo tan fuerte. Ahora, respecto a lo que dice Jorge, mira, efectivamente hay algunos aspectos que naturalmente se pueden mejorar. Creo que el tema del monopolio resuelve varios problemas, porque también tiene que ver con la oportunidad. Los estándares siempre son distintos y eso no ha generado ningún problema, porque puede terminar una zona administrativa de la SBS y después no hay una sanción penal en los tribunales, y eso se da con mucha naturalidad. Ahora, claramente lo bueno, lo positivo es que tenemos un consenso muy amplio ya en probar
probablemente el 95% del proyecto, y si es que hay algunos aspectos puntuales que hay que mejorar, para eso está el Senado como cámara revisora, que tiene, digamos, la posibilidad de hacer los ajustes necesarios. Focalicémonos ahí, avancemos todo lo que hay, un amplio consenso que no se ha discutido, pero saquemos rápido este proyecto, porque claramente es indispensable tener una legislación con sanciones que sean bastante más serias, porque hoy día las sanciones son ridículas, porque simplemente las multas más altas que se han aplicado son infinitamente inferiores al beneficio que tiene la empresa coludiéndose, y creo que es un incentivo perverso, hay que terminar. Le queremos agradecer al diputado Juan Chaín el haber conversado con nosotros, y vamos a ver qué tan oportuna la legislación cuando las organizaciones de consumidores dicen que también se presume colusión en el caso de la industria de los cerdos, de los pavos y los detergentes. Así que tenemos ahí en cartelera una situación bien compleja y que ya tiene una larga historia. Gracias, diputado, por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Ya, pues Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Pedro Pablo Razo, le hacemos una pausa y vamos a ver qué dice la última encuesta que se publica de Adimar y cuál es la lectura que hacen nuestros contertulios aquí en el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Palabra sonora de Marcos Concha en la sala de sonido. Gestión cultural y de industrias de la música, museografía, restauración patrimonial y programas para profesores son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de educación continua. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado. Reuniones de trabajo productivas con las excelentes promociones que Sheraton Santiago ofrece en su innovador centro de convenciones, que incluyen salón privado, internet liberado, coffee break o almuerzo. Entorno incomparable, cálido ambiente y servicio de primer nivel. Organice su próxima reunión y disfrute de estos meeting packages con tarifas especiales desde 13.700 pesos más IVA por persona. Consultas y reservas al 22-707-0990. La mejor oportunidad siempre está en Sheraton Santiago. Papá, ¿puedo hablar contigo de hombre a hombre? Sí, claro, hijo, dime. Papá, última vez que me sacáis el auto, ¿vale? Pero, hijo, si fue solo una vez, lo dejé justo donde estaba y lo dejé limpiecito. Ya, bueno, papá. Pero para la otra me lo pedí primero. Ahora tú también podrás tener el tuyo. Exige tu autito Rally Móvil de colección haciendo tu cambio de aceite en estaciones de servicio Copec y lubricentros adheridos. Son cuatro modelos distintos y uno puede ser tuyo. Ya lo sabes, ahora los grandes se entretienen como chicos con los superautitos de Rally Móvil. Bases legales en copec.cl/lubricantes. Tu auto intenta decirte algo. Tu auto necesita Hankook, la marca de neumáticos de alta gama que te ofrece la mayor seguridad y desempeño. Porque su tecnología coreana ha sido sinónimo de confianza para grandes marcas de auto. Al elegir Hankook, escoges calidad, seguridad y alto rendimiento. Encuéntranos en www.hankook.cl y en nuestras redes sociales. Hankook, Driving Motion. Respalda y garantiza Terco. Disfruta el verano protegiendo tu piel. Simmons, la marca de mayor consumo en protectores solares en Chile. Protege de manera segura la piel de bebés, niños y adultos. Dermosolares Simmons cuidan tu piel de los rayos UVB y UVA, ayudando a evitar el daño celular acumulativo. Cuando nace un niño, se llena el mundo de amor. La política en tiempos de indignación es el título del Seminario Internacional Oswaldo Paya, que se realizará el viernes 8 de enero de 9 a 13.30 horas. Inscripciones en info@umcervantes.cl. Organiza la Universidad Miguel de Cervantes, el Centro Democracia y Comunidad, CEGADES y la Fundación Konrad Adenauer. Desde hoy ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de los fondos A, B, C, D, E, porque con Jubilazo de Loto puedo disfrutar hoy mismo de 1.000.000 de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Loto me explicó y yo jugué. ¿Y tú qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 20 grados. 20 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento.
Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra, y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 26 minutos para las 10. 26 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Ya estamos de vuelta en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa con los señores Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Pedro Pablo Razzoli. Bueno, ¿me permite recordar algo? Sí. Algo que comentamos el jueves pasado. ¿Cómo no, pues? Camilo Escalona. Yo manifesté que me parecía inadecuado que el Servicio de Impuestos Internos no extendiese la presentación de querellas. Bueno, la extendió en el caso Cabal y yo me parece bien que así haya ocurrido. A mí me parecía que era una señal muy compleja desde el punto de vista republicano, que ponía en duda todo el trabajo que se estaba haciendo con el objeto de enfrentar los temas de corrupción. El que se, entre comillas, validara la idea extendida por sectores de derecha de que había una mirada unilateral para la presentación de la querella. Así que creo que el Servicio de Impuestos Internos dio un paso importante, aunque no es el último desde mi punto de vista, porque hay toda una tarea pendiente que hacer, creo yo, en lo que se refiere a Sokimich, porque hay muchos medios de comunicación que han llamado la atención respecto del hecho insólito que el principal responsable de todo, ¿no?, Julio Ponce Lerú, no va a quedar en ningún proceso. O sea, toda la cadena de corrupción, todo el delito con el que se empapó el sistema político y que ha generado un golpe a la legitimidad institucional democrática del país tan terrible, ¿no?, y que se articula desde Ponce Lerú hacia abajo, ocurre que este señor ni siquiera va a ser mencionado en los papeles ante los tribunales de justicia. Entonces, me parece a mí eso insólito. Yo, desde ese punto de vista, yo creo que el Servicio de Impuesto Interno tiene una obligación con el país. Bueno, ahí introduce un elemento, Camilo Escalona, que ha estado flotando en el ambiente, no sé si lo comentamos con usted la semana pasada, de la desafección de la ciudadanía por la política, con los actores políticos de derecha, de izquierda, de centro, con el gobierno y con la oposición, y que no revela necesariamente que la gente abomine de la democracia como sistema, sino que abomina de las malas prácticas que hay dentro del sistema democrático. Y eso, sin duda, constituye un elemento para tener en cuenta en la perspectiva de la baja participación ciudadana en los comicios electorales últimos y lo que podría ocurrir en las municipales que vienen, digamos. Y eso podría revelar también de que la ciudadanía muestra esta desafección absteniéndose de votar o votando nulo o repudiando el procedimiento como una manera de protestar, de enojo por las malas prácticas en la política. Sergio, Pedro Pablo Razzoli. A mí me gustaría contarle una experiencia respecto de Evópoli en este sentido. Cuando comenzamos, nos inscribimos como partido y comenzamos a recolectar firmas, la verdad que nosotros veíamos el trabajo como muy cuesta arriba. O sea, conseguir que la persona quisiera comprometerse con un movimiento político y además ir al notario a firmar, la verdad que al comienzo del proceso realmente nosotros decíamos esto va a ser tarea imposible. Afortunadamente, cuando pasaron 2 o 3 meses empezamos a sentir una cierta reacción muy positiva y hoy día estamos bastante tranquilos de que vamos a completar la tarea, pero la señal que quiero dar es que es cierto que fue difícil, pero a la gente la política le interesa. O sea, a la gente participar, opinar, cambiar, hacer transformaciones, le interesa. Yo creo que este proceso que está viviendo Chile, que es bien duro, va a resultar en algo muy positivo en la medida en que se sea duro, que Impuestos Internos continúe con el trabajo, que los procesos de colusión se puedan investigar, y en ese sentido me preocupa mucho lo que dice Jorge de cuidar la delación compensada. O sea, creo que la señal respecto de la actitud de las personas es positiva en la medida que se sientan de que se puede hacer las cosas bien.
Es muy riesgoso, sin duda, Jorge Correa Sucre. El sentimiento de desafección y de descrédito de todas las organizaciones. Así se han caído muchos sistemas democráticos y las cosas tienen un límite. Pero Sergio, junto con esa preocupación que yo creo que compartimos todos, está lo que dice Pedro Pablo. Este es el sentimiento más sano que puede tener la población, ese sentimiento de repudio y de descrédito es lo que nos permite salvarnos, y por lo tanto no nos quejemos de él, porque es el principal seguro de vida para que esto no se extienda. Dicho eso, la pregunta es cómo desde la política se puede ir saliendo, no de un día para otro, no hay balas mágicas en esta cuestión, se puede ir saliendo de esta situación que puede ser muy riesgosa. Y volver a ganar crédito en la población. Yo quiero compartir plenamente lo que ha dicho Camilo Scaloni. A mí me parece que una de las cosas que debemos hacer es cuidar, yo diría con pulcritud, con particular celo, tenemos que cuidar la sensación de que aquí se está aplicando la ley con igualdad para todos. Nosotros vimos y presenciamos un proceso público donde los 12 cabezas de Penta fueron formalizados y debieron responder ante la justicia. Yo no veo diferencia alguna entre los hechos de Penta, por lo menos no la aprecio desde la distancia, y los hechos de Soquimich. Y veo los hechos de Soquimich guardados en un baúl, donde no hay acciones penales ejercidas por el Servicio de Impuestos Internos, y esto me preocupa sobremanera, porque lo que aparece hoy como un salvémonos, va a aparecer como un condenémonos todos. La gente percibe, es mucho más inteligente de lo que algunos piensan, y aquí hay pendiente un signo de interrogación respecto de la aplicación igualitaria de la ley, y esto no puede quedar como está, rebotando o simplemente mirando para el techo. Ahora, en el caso de Soquimich hay un tema bien delicado, porque como bien Camilo dice Pedro Pablo y Jorge Correa, la élite política, también empresarial del país, ya vimos la frase del señor Ibáñez, en la que se intenta autoexculpar. Hay la sensación de que la gente es tonta y la gente es bien sabia, y que la gente no está informada, y la gente está informada. Y las personas saben perfectamente bien la enorme cantidad de dinero que repartió Poncelero. Las cifras, digamos, que vinculan al asesor comunicacional de Marco Enrique Ominami, por ejemplo, son enormes, son gigantescas. Las que aportó la campaña de Carlos Ominami el 2009 son cifras enormes, gigantescas, ¿no? Para pagarle la propaganda, según consta en el proceso. De acuerdo a la declaración del propio dueño de la imprenta, donde se prestaron tales servicios, ¿no? Don Milton Lee. En fin, o sea, estamos hablando de enormes cantidades de dinero. Y entonces la opinión pública y la gente empieza a decir, pero ¿y a este gallo no le va a pasar nada? Y como la gente no es tonta, empieza a decir, o sea, entonces aquí los mojaron a todos. O sea, lo que hay que tomar conciencia es que yo estoy reclamando, no, a mí, mire, yo no conozco a este señor, nunca lo he visto, afortunadamente nunca me he cruzado con él en ninguna parte, ni en un pasillo, ni en ninguna ocasión, de Poncelero me refiero. Ya. No es una represalia contra la persona, lo que yo estoy reclamando acá es un problema institucional, es un problema de país, ¿no? Incluso más allá de que haya sido lleno de Pinochet. Incluso más allá de esa situación. El punto está en que el volumen de dinero con el que Soquimich se metió e interfirió en el sistema político es de tal magnitud, son tan grandes las cifras de dinero con el que se interfirió en la acción política, que eso generó una sospecha en la opinión pública. Entonces las instituciones responsables no pueden eludir su responsabilidad, desde mi punto de vista. Ahora se le toma el pulso a la opinión pública con las elecciones, por supuesto, donde los resultados siempre son irrefutables, pero las encuestas también dan alguna señal
Están dentro de la metodología, digamos, de tomarle el pulso, el termómetro, digamos, de cuál es la temperatura. Y la temperatura, por ejemplo, la evaluación de la gestión presidencial de acuerdo a Dimar diciembre, la aprobación de la gestión de la presidenta Michelle Bachelet retrocedió 2 puntos, se ubicó en 24%. Hay un 71% de desaprobación. En cuanto a tributos presidenciales, el tributo cuenta con capacidad para solucionar los problemas del país, muestra un nivel más alto, 47%. En segundo lugar se ubica cuenta con capacidad para enfrentar situaciones de crisis, atributo que disminuye 2 puntos, alcanzando el 45%. Los atributos que evidencian el mayor retroceso son: es respetada por los chilenos, menos 5 puntos, y cuenta con liderazgo, menos 5 puntos. Finalmente, le genera confianza, el atributo que más se ha visto deteriorado tras la revelación del caso Cabal, resulta ser el aspecto más débil y retrocede hasta el 36%. Estos son algunos de los datos de la encuesta. También está la evaluación de los ministros. Claudia Pascual figura como la mejor evaluada del gabinete. En fin, en cuanto a la gestión, la evaluación de Arias continúa siendo liderada por las relaciones internacionales con 57% de aprobación y desaprobación 36%. Otro dato, coaliciones políticas. La nueva mayoría y la alianza continúan con bajos niveles de aprobación y altísimo rechazo. La nueva mayoría se mantiene con 23% de aprobación. La alianza aumenta 6 puntos su aprobación, se ubica en 18%. Es un dato más o menos grueso de esta encuesta. Yo creo que esta encuesta es una refutación más al comentario de Nicolás Ibáñez, porque Pedro Pablo Rasuri, el problema de gestión es tan grande que le costó coordinar la visita a la Araucanía, que le ha costado coordinar la respuesta de Dávalos en la Fiscalía. No creo que esté coordinando este tipo de demandas que se hagan a los supermercados respecto a la Fiscalía. O sea, realmente creo que es asumir demasiado buena capacidad de gestión para la que realmente ha demostrado. Yo creo que una de las preocupaciones que tiene la ciudadanía hoy día es respecto de su día a día, los temas de la seguridad pública, la salud, la educación, y veo al gobierno tristemente complicado para realizar la gestión. Y yo creo que el desafío por mejorar las encuestas, si se focaliza en hacer mejor el trabajo, no es tan difícil. Yo siento que esto es una crítica muy dura a la falta de esfuerzo por hacer las cosas bien. A mí me inquieta que la... Camilo Escalona. Un tema que he insistido desde hace mucho tiempo, porque a mí me parece que es la clave de la estabilidad democrática del país, que es el esfuerzo para gobernar con el respaldo de la mayoría. Si tú miras la cifra, la nueva mayoría tiene como bloque político tiene 23% y la presidenta tiene de apoyo 24, aprueba 24, ¿no? Desaprueba 71. Es decir, las fuerzas, las personas, los ciudadanos que aprueban son exactamente los mismos que respaldan a la nueva mayoría. Es decir, estamos acotados en un piso que no es de ninguna manera subvalorable, no hay que menoscabarlo, por el contrario, es compacto, pero insuficiente. Creo que eso hay que decirlo con claridad. Nosotros, no, claro, no se trata tampoco de mistificar las encuestas y de entender que las encuestas son un reflejo exacto de la realidad en todos los casos. Sin embargo, hay una constante, hay una cierta reiteración y una repetición que nos indican como nueva mayoría que debiese haber un esfuerzo de gestión en la tarea del gobierno más sistemático, más persistente, más tenaz, de manera de poder reconstituir la base mayoritaria, si no exactamente igual, por lo menos poder reagrupar una fuerza social ampliamente mayoritaria con la cual las reformas que se comprometieron con el país se iniciaron. Eso a mí me parece una tarea política de la mayor trascendencia. No soy de aquellos que piensan que las transformaciones sociales son para los duros, puros y maduros, ¿no? Y que solo una élite iluminada son los que van a formar parte de las tareas de cambio. Por el contrario, ¿no? Hay una la única manera de que la gobernabilidad democrática y las reformas que se lleven a cabo en su contexto se puedan perdurar y prolongarse en el tiempo es que cuenten con un apoyo mayoritario de la sociedad en la cual estas se llevan a cabo. Por lo tanto, creo yo que es una tarea clave
para este segundo tiempo del gobierno, ya que estamos entrando en sus últimos dos años. ¿Damos vuelta a la página, les parece? Bueno, hay una situación que se anunció por el Ministerio de Transporte y Medio Ambiente, como gran noticia, la aplicación de la restricción vehicular permanente a vehículos catalíticos para mitigar la contaminación del aire que sufre Santiago. De los 18 millones de habitantes, hay 7 millones y medio de chilenos que viven acá en la región metropolitana, y estamos agobiados, especialmente en la zona de otoño-invierno, ¿no es cierto?, por la contaminación, y estamos agobiados durante todo el año por los tacos, salvo en febrero, que se nos hace más fácil andar a 30 kilómetros por hora acá en la capital. Entonces, el anuncio del Ministerio de Transporte y el de Medio Ambiente mereció una respuesta de quien fuera presidente de la Comisión Asesora Presidencial Pro Movilidad Urbana, ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Germán Correa Díaz, en una carta que se publica en el Mercurio esta mañana. Y dice que aquí han hecho todo lo contrario, dice, por desgracia, contradiciendo los contenidos de nuestro informe en todas las 62 medidas que allí propusimos. El subsecretario destacó una como la más importante, que sería la de dar a los intendentes la facultad de decidir implantar la restricción vehicular en las ciudades de su jurisdicción territorial. Dice además, es lamentable que se recurra como gran medida a una que ha sido explícitamente rechazada por la Comisión Presidencial y los expertos, y que no se vea que se esté promoviendo la aplicación de ninguna de las 62 medidas de fondo que propuso la señalada Comisión Presidencial. O sea, forman una comisión y ninguna medida de las que propone la comisión se aplica, según lo que dice Germán Correa Díaz en esta carta. Bueno, esto es bien importante porque la gente usa el automóvil para ir al trabajo, para pasar a dejar los niños al colegio, en fin, también para recreación, que a la que los ciudadanos de alguna manera también tienen derecho. Trabajan como, podríamos decir, trabajan como brutos toda la semana, y tendrán derecho el fin de semana a ir al cajón del Maipo, ir a la playa un ratito. Veo con doble de trabajar. Entonces, ¿cómo salimos de esta historia que viene de los 90, porque antes de los 90, durante la dictadura, nunca se midió contaminación ambiental ni nada, digamos, y no había tanto auto como hoy día, que tenemos un parque automotor, además donde se restringe a los vehículos catalíticos, pero del 2011 para atrás, o sea, 2011, 2000. Algunos dicen que esto va a incentivar la compra de un segundo vehículo, otros dicen que eso no ha pasado, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes? Pedro Pablo Razzuri, que estuvo ahí donde las papas queman. Chupay, existen tantos argumentos para decir que es una mala medida, y todos tienen, por supuesto, uno puede pesarlo y valorarlo de distintas maneras. Primero, los automóviles hoy día no son principal fuente de contaminación, o sea, en contaminación. Segundo, han dicho que el 48% de los vehículos motorizados son los que contaminan. No, pero del total de la contaminación son completamente marginales. Lo más relevante tiene que ver con la quema de leña en lo que hoy día el material particulado, que es lo más crítico. Pero esa es una línea. ¿Y por qué seguimos? Ahora entiendo yo que está anunciado de que definitivamente en el Gran Santiago, pero ¿por qué seguimos quemando leña en Santiago? Eso bueno, uno lo entiende un poquito más en Temuco y en Aysén, ¿no? Que cuesta mucho reconvertir, pero lo que va quedando de leña es que es hogar. Sí, no, y ahí, por ejemplo. Pero esos son hogares de clase alta que son perfectamente capaces de reconvertir a otras formas de calefacción. ¿No? Es un poco tema de pobreza, pero también son. ¿Dónde queda pobreza en Gran Santiago con leña? En la zona poniente queda todavía un poco, ya. Pero al margen de eso. En el tema específico que yo conozco mejor, en realidad, para no meterme en área que desconozco, segundo, 20%, que es lo que se logra disminuir la congestión, o sea, los autos que se sacan, el parque se repone en un año y medio en Chile. El crecimiento de la entrada de vehículos de más del 20% por año, o sea, además una medida súper corta. Tercero, obviamente que incentiva la compra y favorece a los más ricos, porque si es del año 2012 hacia adelante, lo que la gente ya empezó a hacer es mirar qué año era su auto para ver si lo cambiaba, porque era una, con eso elimina el problema. Cuarto, la situación de congestión, que finalmente es a lo que más apunta, se resuelve solo aumentando la congestión. O sea, aquí hay que dar preferencia al transporte público a tal medida que la persona empiece a tomar la decisión de bajarse del auto, porque andar en auto es muy molesto, no porque la solución no consiste en sacar los autos y por lo tanto resolver transitoriamente, sino que consiste en definitivamente darle prioridad al transporte público, de manera que
el automovilista ¿cuándo, tenga más ¿cuándo congestión? ¿Cuándo vas a ser más molesto andar en auto? Cuando los tacos son insostenibles, claro, digamos, cuando te quedas parado. La ciudad, Santiago es una buena ciudad, a pesar de la congestión que nosotros vivimos, porque la comparamos con el pasado. Las ciudades que tienen congestión, lo que le pasa es que uno no puede predecir cuánto se demora. Eso es cuando la ciudad hizo crisis. O sea que yo no sé si para venir para acá me voy a demorar 45 minutos o 2 horas. Eso, y eso pasa en las ciudades que tienen congestión, alta congestión, no sabes cuánto te demoras en llegar. Entonces, lo que tiene que pasar es que la prioridad al transporte público sea tan grande que la congestión para el automovilista privado haga que empiece a no saber, y que en cambio el transporte público es predecible. Y eso hace que la persona opte por transporte público. El desafío de derecho de vía, pintar pistas rojas, sobre todo en las zonas de mayor congestión. Por ejemplo, en el nudo como el de la Plaza Baquedano, uno lo que querría en ese nudo es que los autos no pudieran pasar por ahí. Entonces, que fuera solo para transporte público. Es uno como automovilista se lo considera macabro, pero que tuviera que elegir un recorrido distinto para pasar por ese nudo. Y eso hace que el transporte público es tanto mejor que uno dice, ¿sabes qué? Vale la pena. Ahora hay que mejorar la antigüedad de los buses. La licitación que viene en Transantiago es una gran oportunidad, solo en la medida de que uno realmente le asegure el espacio a los buses. Y asegurar el espacio a los buses es súper democrático. Si hay 10.000 buses y 1.000.000 de autos, y 10.000 buses mueven al 50% de la ciudad de Santiago, y 1.000.000 de autos mueven al otro 50%. Entonces, en el uso del espacio, 10.000 buses usan lo mismo que 1.000.000 de autos. Y por lo tanto, darle prioridad a los buses, aunque uno a veces ve el corredor vacío y le da rabia porque dice, pucha, está vacío, yo podría usarlo, es permitirle al 50% de los santiaguinos que se desplacen mejor. Ahora, es duro, pero ese es el camino. Camilo Escalona, tu camarada Germán Correa Díaz, ¿tiene razón o no tiene razón con la crítica? Sí, pues tiene toda la razón. Pues yo creo que siguen siendo camaradas, ¿no? Absolutamente, no ya. Solamente camaradas, sino que tenemos un gran respeto mutuo entre ambos. Compartimos jornadas bien duras en la época de la clandestinidad y esos lazos no se rompen, aunque no nos veamos habitualmente, ¿no? Germán Correa fue un socialista que jugó un gran rol por la recuperación de la democracia, así que tiene por sí solo un respeto ganado. Y yo creo que es válido lo que él dice, no se puede pasar por alto, desperdiciar, votar el esfuerzo de un trabajo colectivo, si eso es lo que mata a la política. ¿No? A la acción política tiene que ser capaz de respetar la contribución de los colectivos humanos, ¿no? Hay cuando la frase esa que dice no se resuelven las cosas entre cuatro paredes, hay que tener cuidado con esa frase, porque claro, es válida cuando las cuatro paredes se refieren a 2 o 3 gallos tecnócratas que se sienten iluminados y que resuelvan por todos los demás, pero las cuatro paredes sí que valen cuando son colectivos que son llamados para colaborar, para expertos que van a dar con la mejor intención su opinión. O cuando sea, lo recogen, de transporte y medio ambiente sería entre cuatro paredes. Cuando recogen los anhelos de muchísima gente con la cual ellos interactúan, ¿no? Yo siento que la opinión de los colectivos se tiene que respetar para poder formular las políticas públicas. Y eso es lo que lamentablemente en este caso no está ocurriendo. Sergio, volvamos al 24%. El 24%. Pero 24%. 30 segundos. Sí. Yo quiero decir que nuestro aquí compañero de panel, Pedro Pablo Raso, se lució. Sí, hay que valorar su intervención como ex ministro. Lo vamos a fichar para también tenerlo entre los nuestros. En la próxima comisión lo hago. A diferencia del senador o ex senador hoy día, pero yo sí soy candidato ministro a cualquier cosa. Cosa que gane Piñera, ¿no? Oye, me encantó el trabajo del servicio público, debo ser bien honesto. A ver, Jorge Correa Sutil. Es que no vamos, el 24% está pegado ya hace algún rato y no vamos a salir de él persistiendo sobre las mismas políticas. El creer que persistir sobre las mismas políticas nos va a cambiar los resultados, yo creo que es. Pero ¿cuáles son las mismas demencia. Políticas que alude esto? No, es una cierta. Porfía, diría yo, en llevar adelante cosas. En este tema. ¿De quién? Uf, de parte del gobierno, Sergio Campos. Creo que el gobierno ha, lo dijo Camilo, ha despreciado en algunas áreas.
la deliberación más razonable y profunda. Pero hay un camarada tuyo que es jefe de gabinete. Cuando 60 personas, cuando una comisión designada por la Presidenta de la República en un tema técnico elabora un conjunto de propuestas, esas propuestas al menos tienen que ser respondidas. O sea, es perfectamente posible de que el Estado diga, mire, yo voy a hacer una de esas políticas o ninguna de esas políticas, pero esto requiere una cierta deliberación, requiere explicarnos las razones. En el tema de la colusión necesitamos convencernos unos a otros que la cárcel no nos va a restar eficacia. En el tema del transporte necesitamos convencernos de que estamos tomando la medida más adecuada. No es un problema de amata caballos y decirle al Congreso que es desleal si sigue discutiendo. Necesitamos, yo entiendo que las discusiones no tienen que ser eternas, pero necesitamos darnos razones. Y tengo la sensación de que el problema no es que nos iluminemos con una transformación, sino en saber que esa política que estamos siguiendo nos va a llevar a los resultados que nos hemos comprometido. Y esa cuestión es la que se pierde, y se pierde también en materia de transporte cuando se anuncia esta medida como única, sin hacerse cargo de las otras 30 y tantas o 60 y tantas que venían en un panel de expertos que se convocó a estos efectos por este mismo gobierno. Entonces, bueno, yo creo que la carta de Germán Correa tiene que ser respondida, tiene que ser explicada. A lo mejor hay que rectificar, a lo mejor no. Yo no soy experto, Pedro Pablo dice que la medida es muy mala, pero por lo menos necesitamos una deliberación, una explicación, no una descalificación. Yo no quisiera oír del ministro de Transporte ni de nadie una descalificación a Germán Correa a propósito de lo que ha dicho. Quisiera oír razones de por qué se desecharon las 60 medidas que ellos propusieron. Hemos escuchado las palabras sabias de los señores Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Pedro Pablo Razo. Futuro ministro, futuro ministro. De cualquier cosa, dijo además. ¿Habrá cambio de gabinete a fin de la temporada veraniega o no? Y Germán Correa ha hecho un excelente trabajo en Merval. O sea, no solamente una comisión de trabajo, sino que él estuvo como director durante el periodo del presidente Piñera y hoy día es presidente de Merval y ha hecho un excelente trabajo. Así que hay que destacar que está hablando con mucho conocimiento del caso. Como hay unanimidad, parece esto una propuesta subliminal para que mañana lo llamemos en el primer café en una nueva mañana en cooperativa. Señores Correa Sutil, Escalona y Arrázuri, gracias, que tengan una buena jornada y cuídense.